Luego de conocerse los nombres de quienes ejercerán la autoridad comunal por el próximo periodo, en San Javier, el reelecto alcalde Jorge Silva sostuvo un encuentro con quienes serán los integrantes del Consejo Municipal a partir del 28 de julio. Hoy día hemos tenido un diálogo, un acercamiento, un conocimiento para ver cómo ellos vienen también con el mandato del pueblo que los ha elegido como concejala y concejales, y esperar un nuevo consejo que se tiene que instaurar el día 28 de junio, eso dice la ley. Pero por lo pronto yo los he invitado al municipio a un desayuno, a conversar y dialogar, y lo hemos hecho muy amenamente. Cada uno tiene su disposición de trabajar por cual la gente les ha confiado. Con la ratificación en el cargo por los próximos 4 años, el alcalde sanjeverino adelantó que su gestión, en principio, seguirá estando marcada por apoyar a los vecinos afectados por la pandemia. Apunta en lo social. Absolutamente estamos pasando una pandemia. No nos olvidemos que esto vamos a tener que acostumbrarnos por mucho tiempo más, pero vamos a ponerle mucho énfasis en lo social, en la atención hacia la ciudadanía, lo que la gente necesita. Tenemos muchas dificultades. Hay gente que está pasándola muy mal y es allí donde vamos a apuntar también a que dialogamos mucho, vamos a conversar mucho, llegar a estos acuerdos y presupuestar, ¿verdad?, financieramente un municipio que sea mucho más cercano a la ciudadanía. El nuevo Consejo Municipal tendrá para el próximo periodo 4 rostros nuevos, concejales electos que llegaron a este primer encuentro. Bueno, mi gestión primero que nada es tratar de que nuestra comuna sea un poco más grande de lo que está, el bienestar de mis vecinos y vecinas principalmente irá direccionado a lo que es el deporte. Soy profesora de educación física y el resguardo y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros adultos mayores. A pocos días de asumir sus responsabilidades como representantes de la comunidad ante el gobierno comunal, las nuevas autoridades adelantan cuáles serán sus primeros objetivos. Una de las cosas fundamentales de la que tenemos que tener cada concejal es de la comunidad, de la parte social, o sea, preocuparnos por la comunidad, tanto la parte urbana como la parte rural, que tenemos que estar en atención de cada uno de nuestros sanjavirinos. O sea, hoy día estamos acá y tenemos que abocarnos a cada uno de ellos y que podamos salir adelante, principalmente hoy día, de esta pandemia que nos está afectando a todos. Los concejales en esta reunión de presentación en general destacan la importancia de ser un nexo entre la comunidad y el municipio. Yo creo que el filo tenemos todo muy claro, que son escuchar, ¿cierto?, recoger y estar junto a los vecinos, es decir, trabajar por la gente y con la gente. Entonces, mi programa como concejal, ¿cierto?, que lo propuse en mi campaña y que también ahora lo voy a llevar a cabo, es de una concejalía vecinal, que ciertamente parte de la cercanía de los vecinos, estar con ellos y también ser su voz aquí en el Consejo Municipal. Con 1.283 votos, es el concejal más votado de la comuna y también por primera vez integrante de un Consejo Municipal. Tengo una tremenda responsabilidad, ya que he sentido el cariño de la gente, tengo la primera mayoría como concejal y eso me carga esta mochila de responsabilidades y espero netamente apuntar esta administración como concejal, netamente en la parte social, estar preocupado de la necesidad de las personas, tener un corazón sensible, un oído sensible a la necesidad y a la petición de cada uno de ustedes. Espero poder trabajar fuertemente junto a ustedes porque les necesito saber la necesidad de las personas para poder llegar a ustedes. Este nuevo Consejo Municipal sanjavirino vive la renovación de 4 de sus integrantes, mientras que 2 de ellos permanecerán por un periodo más: Cristóbal Cancino y Sergio Pinto. Creo que siempre hay tareas pendientes, hay trabajo que hacer y cada día uno es tratar de ir mejorando. Y es lo que es referente a las organizaciones sociales. Yo creo que es un mundo que también nosotros a lo mejor podemos estar al debe. Tenemos que perseguir ese trabajo igual, de estar en contacto con la gente, preocupándonos de las necesidades cotidianas, y eso no los puede alejar del tema social, no los puede alejar. El 28 de junio, 43 días después de resultar electos, asumirán sus funciones las nuevas autoridades de San Javier y con ello el compromiso de cumplir los desafíos a los que se han comprometido.